thank you, Richard, for such a kind and warm introduction. My greetings also to Inigo and to all of you here today. But first of all, I would like to ask a question. How many of you speak Spanish in this room? All of you, so I'll speak Spanish. Muy bien. Bueno, debo empezar por decir que la última vez que estuve aquí en Brown University, vine como presidente. Ahora regreso como desempleado. Pero eso me permite tal vez una mejor interacción con ustedes para conversar acerca de los problemas de la región de América Latina. Tengo entendido que ustedes son de distintas nacionalidades, ¿no? Hay jóvenes de México. ¿Cuáles son los de México que están acá? Perfecto, jóvenes colombianos, jóvenes brasileños, yeah, magnífico. ¿Y de otras nacionalidades? Chile, Perú, Argentina. Y Argentina, Rico. Y Puerto Rico, Ecuador, y Cuba. Muy bien, tenemos uno del Caribe por lo menos, y por lo visto ningún dominicano. Bien, bueno. Cubano no hay, presidente, es de Uruguay el que está. Uruguay, entonces no hay del Caribe. Yo soy de Puerto Rico. De Puerto Rico. Claro, Puerto muy Rico. Bien, magnífico, muy bien. Bueno, pues vamos a hacer lo siguiente. Mi interés es un poco discutir la actualidad latinoamericana, pero para llegar a la actualidad vamos a hacer primero un poco de historia y luego concluir con dónde estamos hoy día y cuáles son los desafíos de futuro. En América Latina, desde el año 2008, se ha estado celebrando lo que se llama el Bicentenario de la Independencia. Personalmente considero que hay un fallo en esta celebración. No debió haber empezado en el 2008, sino en el 2004. Ustedes preguntarán por qué. Por la razón de que la primera nación, después de los Estados Unidos, en las Américas, en conquistar su independencia fue Haití. Y lo hizo en el año 1804. De manera que, haciendo justicia, la celebración del Bicentenario debió haber comenzado en el 2004. Sin embargo, no fue así. Un nuevo olvido con respecto a la nación más pobre de toda América Latina y el Caribe, que es Haití. ¿Por qué razón se produce este olvido? Yo creo que hay algunas hipótesis para tratar de entender. Primero, porque Haití, en el año 1804, no solamente conquistó su independencia, al igual que lo harían después el resto de las naciones del continente, desde 1808 hasta 1828, que termina ese ciclo histórico, y luego queda pendiente el caso de Brasil, 1889, y finalmente Cuba, 1898, y se cierra el ciclo de las independencias de América Latina. Pero, ¿qué diferencia hay entre la independencia de Haití y las demás, incluyendo de los propios Estados Unidos? Que Haití ha sido el único país que al momento de proclamar la independencia abolió la esclavitud. Y este es un hecho singular. Al haber abolido la esclavitud, Haití quedó sin reconocimiento internacional, en el aislamiento total. Y las raíces estructurales históricas de la miseria, del subdesarrollo, del atraso de Haití, justamente están en algo de lo que Haití pudiera sentirse orgulloso desde el punto de vista histórico. Y es el hecho de que no solamente se produjo una ruptura con el orden colonial de dominación europeo en la época, sino que al mismo tiempo dio un paso hacia adelante en el sentido de proclamar la libertad de sus ciudadanos. Y esto ha tenido un costo inmenso en su historia y es lo que explica de alguna manera su situación actual. Bueno, pero a lo que quiero ir directamente es a lo siguiente. En estos 200 años, desde un primer momento, todas las repúblicas que se iban formando en América Latina tenían como aspiración la construcción de un Estado democrático y liberal, fundamentalmente. Esa era la aspiración, el ideal, desde los orígenes. Sin embargo, con algunas excepciones, como es el caso de Chile, que tuvo estabilidad política en el siglo XIX, como pudo ser el caso de Costa Rica, en algún momento Colombia, pero en sentido general, desde la ruptura del orden colonial o de la dominación colonial europea y la creación de los estados nacionales en cada país de América Latina,
esa aspiración ideal democrática nunca se tradujo en hechos concretos. Después de la independencia, lo que prevaleció generalmente en el siglo XIX fue una mezcla entre anarquía, desorden en muchas partes, y por otra parte una estabilidad política pero fundamentada en regímenes dictatoriales, dictaduras. Lo que se daba fundamentalmente era el caudillismo, caudillismo local, regional, muchos caudillos por todas partes, y la ausencia de un poder central. Cuando se producía ese poder central, generalmente era, insisto, de carácter autoritario, de carácter dictatorial. Y solamente las dictaduras generaban largos periodos de estabilidad política. En algunos casos, como ustedes estudiarán en la historia, muchas de estas dictaduras tuvieron un carácter modernizante. El caso de Porfirio Díaz, por ejemplo, en México, que dura más de 3 décadas, es una dictadura. Una dictadura que concentra el poder, representa al poder de los terratenientes, pero al final va transformando a México. Y es uno de los miembros de su gabinete, don Francisco Madero, quien finalmente se convierte en el líder de la Revolución Mexicana en su primera etapa en el 1910. Hecho simbólico interesante, esa Revolución Mexicana tiene lugar exactamente un siglo después de haberse proclamado la independencia. O es el caso, por ejemplo, en Venezuela, ¿no?, de una figura como Juan Vicente Gómez, otro dictador que se extiende hasta el siglo XX, dura más de 30 años en el poder, estabiliza políticamente, pero nada democrático. Y en fin, se dan numerosos casos en distintos países de América Latina donde la estabilidad política solamente se logra mediante las dictaduras. De lo contrario, es el caos, es la anarquía. Y el poder descansa, desde el punto de vista económico, fundamentalmente, en la tenencia de la tierra. Ahí es donde radica fundamentalmente el poder económico. Y por supuesto, los países de la región, los países de América Latina, en el siglo XIX, sobre todo en la segunda mitad del siglo XIX, post-independencia, hasta el siglo XX, su riqueza dependía de la exportación de algún producto extraído de la tierra. O era productos mineros o metales. El caso de los países, por ejemplo, México era un país exportador, ¿verdad?, desde la colonia, exportador de metales, pero luego agrícola, como era el caso del Caribe, productores de azúcar, de café, de tabaco, de cacao. Y la riqueza en muchos de estos países se hizo en base a eso. Por ejemplo, el café fue la gran generadora de la riqueza en Costa Rica, pero también de la riqueza en Brasil, era el café. La exportación de este producto a los países europeos lo que generaba la riqueza. El caso del cobre en Chile, el caso del hierro, eran productos primarios exportadores, como dicen los economistas, de materias primas. Y la riqueza descansaba, pues, en la exportación de estos productos. Interesante ver, yo diría, para situar un momento histórico, entre 1870 aproximadamente, a 1914, con el inicio de la Primera Guerra Mundial, este periodo de 44 años aproximadamente, es un momento en que América Latina se inserta en la economía mundial. Y esa inserción en la economía mundial se da en base a los productos que acabo de mencionar. En el caso de los países de Centroamérica, fundamentalmente es a través del banano. Y se le va a llamar las repúblicas bananeras, fundamentalmente, porque era el banano el producto de exportación. Ahora, aquí se da una diferencia con respecto a los de América del Sur, porque el banano de Centroamérica empieza a ser explotado por compañías norteamericanas. Fundamentalmente una que se llama la United Fruit Company, que va a tener algunas dificultades ya en el siglo XX, en los años 50, en Guatemala, con las expropiaciones que hace el gobierno de Jacobo Arbenz. Pero antes de llegar ahí, lo que quiero decir es, los países se van especializando en productos, y estos productos se venden en el exterior, se exportan, y es la fuente de la riqueza de cada nación. Centroamérica se especializa en banano y en café. En América del Sur, Brasil se va a especializar en el café, se va a especializar en el azúcar, ¿verdad? Se va a especializar en productos agrícolas. En Argentina, por ejemplo, se especializan en cereales. Y en Uruguay se especializan en la carne.
y estos productos van hacia Europa. El mercado europeo es el mercado con el que se conectan los países de América del Sur. Centroamérica se va a conectar fundamentalmente con el mercado de los Estados Unidos. El Caribe se va a conectar con el mercado de los Estados Unidos. Y eso es interesante ver este patrón porque persiste hasta hoy día. América Latina no es una región homogénea, no es una región uniforme. Hay muchos elementos en común, pero al mismo tiempo hay mucha heterogeneidad. Y podemos dividir toda la región en subregiones. Y esas subregiones, a su vez, en el tiempo van a tener un sentido geopolítico. Se van a conectar con una determinada región del mundo. Y dependiendo de esa conexión con una región del mundo, va a haber también el desarrollo de su historia. Centroamérica, México, Centroamérica y el Caribe, históricamente se han relacionado más con Estados Unidos. El resto, América del Sur, históricamente se ha relacionado más con Europa. En los últimos años, que veremos más adelante, se está relacionando con el mundo Asia-Pacífico y fundamentalmente con China. Bueno, pero estamos todavía entre finales del siglo XIX y principios del siglo XX, entre 1870 y 1914, he dicho, ¿no? Porque este es el siglo de oro de lo que se ha dado en llamar por los historiadores el periodo de régimen oligárquico, ¿no?, en América Latina. Y hemos dicho, una característica es su inserción en la economía mundial. La división, división del trabajo, hace que cada país tenga un producto y ese producto genera la riqueza y se conecta con el resto del mundo. Pero al mismo tiempo ocurren algunas transformaciones importantes en esta época. Una de ellas tiene que ver con la revolución del transporte. El hecho de que tengamos barcos a vapor permiten ahora el flujo de mercancías, ¿no? Ya no es el barco a vela de la época de la conquista y la colonia, ahora es el barco a vapor del siglo XIX. Es la revolución industrial que ha tenido lugar en el siglo XIX y el carbón se convierte, ¿verdad?, en el elemento clave del desarrollo económico mundial. Y países de América Latina producen y exportan carbón. En tercer lugar, además del transporte marítimo, además de la revolución industrial, está el hecho de que para colocar estos productos en los puertos, desde el lugar de producción a los puertos y de los puertos ser trasladados al exterior, se desarrolla la industria del ferrocarril. En muchos lugares se construyen trenes que van desde los lugares de producción hasta los puertos. Yo recuerdo, todavía siendo niño en mi país, parte de esos trenes que se construían en la República Dominicana, que quedaron del siglo XIX todavía, pero en muchos lugares de América Latina uno ve esos trenes construidos del siglo XIX. Todavía en Cuba, por ejemplo, está el tren que lleva de La Habana a Santiago de Cuba. Es un tren del siglo XIX. En Brasil hay esos trenes del siglo XIX. Todavía nosotros en La Romana, en República Dominicana, en la zona cañera, vemos el tren que corta, donde se corta la caña, ponen la caña en el tren y lo lleva al puerto. De manera que diría, cosa importante, la revolución del transporte marítimo, la revolución industrial y el desarrollo de la industria ferroviaria o los trenes son tres componentes fundamentales para explicar el progreso o el desarrollo económico que la región va teniendo entre finales del siglo XIX y principios del siglo XX. Ahora bien, ¿qué va a pasar ahora en el siglo XX? Hemos dicho lo que caracteriza post-independencia, es el hecho de que hay una fluctuación entre anarquía, por un lado, y largos periodos de estabilidad dictatoriales. Y desde el punto de vista económico, un producto primario exportador conecta con el mundo. Pero en el fondo, políticamente, históricamente, el periodo se caracteriza como el dominio de la oligarquía terrateniente en cada uno de los países. Segundo periodo, después de la 1914 hasta 1929, este periodo de 15 años, hasta el momento de la Gran Depresión. Interesante qué va a ocurrir, porque justamente la evolución económica que hemos observado, fruto de la conexión con el mercado mundial, genera la necesidad de algunos países traer mano de obra. Son países despoblados, muy despoblados,
requieren mano de obra. La esclavitud negra africana ha sido ya suspendida. La esclavitud africana, sobre todo que se concentró en América del Sur, en Brasil fundamentalmente, y en todo el Caribe, bueno, pues ya no es posible. Entonces, en algunos países de la región, empezando por Argentina, desarrollan una política de apertura migratoria. Y gente llega de Europa para instalarse en Argentina, y de Argentina cruzan hacia Chile y cruzan hacia Brasil, y hay una población, una nueva población europea en el siglo XX, no ya de la conquista y la colonia, que se instala en América Latina y que va a contribuir a la expansión demográfica sumamente importante, ¿no?, en el siglo XX que va a tener lugar. Como consecuencia de la llegada de inmigrantes españoles, inmigrantes italianos, inmigrantes alemanes hacia América Latina, se van a empezar a formar las fuerzas que de alguna manera moldearon el siglo XX. Se va a pasar hacia un proceso ligero todavía de industrialización. Estaremos pasando de una economía primario exportadora de productos agrícolas y minerales, a que he hecho referencia, a una industria ligera, empezando el siglo XX. Pero la creación de industrias va a dar lugar a su polo opuesto, la formación de sindicatos de trabajadores, de obreros. Y empieza esto incluso con las ideologías traídas de Europa a América Latina sobre el sindicalismo y el anarcosindicalismo, que se dieron sobre todo en el cono sur, no tanto en Centroamérica y el Caribe. Pero se va formando, en reemplazo a la oligarquía terrateniente, una especie de burguesía naciente, industrial nacional, una clase obrera y, por supuesto, sectores profesionales de las primeras universidades que estamos teniendo, y se va formando una clase media profesional de abogados, de médicos, de maestros, etcétera. Y, por tanto, la estructura social de la región empieza a cambiar en forma significativa. 1929, sin embargo, marca un punto de inflexión en la historia. Empieza la Gran Depresión, y la Gran Depresión primero tiene un impacto económico devastador para toda América Latina, y como resultado de ese impacto económico tiene un resultado político, y es el surgimiento de dictaduras en distintas partes de la región. Y tendríamos entonces que esperar un tercer momento, que sería el fin de la Segunda Guerra Mundial, 1945, para entrar en una nueva fase de la política latinoamericana. Pero antes de entrar a partir del 45, debo decir algo todavía del periodo anterior. Estamos diciendo que pasamos de la oligarquía terrateniente hacia un proceso de industrialización, de formación de capas medias, clases trabajadoras, sindicatos, etcétera, ideologías traídas de Europa en el debate político. Pero en el 1930, en Brasil, se da inicio a un fenómeno que va a caracterizar la política latinoamericana post-Segunda Guerra Mundial, pero tiene su origen antes de la Segunda Guerra Mundial y empieza en Brasil. Es el gobierno de Getúlio Vargas, que va a dar lugar al varguismo en diferentes etapas, pero que en el fondo es el origen del fenómeno del populismo en América Latina. Y yo diría que el populismo viene siendo entonces la segunda etapa post-independencia de desarrollo político en América Latina, de oligarquías terratenientes en un primer lugar, a un modelo populista en segundo lugar. Nace con el varguismo en Brasil. Algunos creen que tal vez pudo haber surgido con la Revolución Mexicana, y sobre todo más adelante con el gobierno de Lázaro Cárdenas en 1936, pero el varguismo, el cardenismo son expresiones de lo que se va a conocer como el populismo, cuyas, digamos, mayores manifestaciones se dan post-Segunda Guerra Mundial. ¿Qué va a pasar después de la Segunda Guerra Mundial? Derrotado el fascismo en el mundo, hay una tendencia de promoción de la democracia, de valores liberales democráticos. En América Latina rápidamente se siente con el triunfo del Partido Acción Democrática en Venezuela, partido ADECO, que llevó como presidente, como candidato presidencial, una figura ilustre de la historia de América Latina llamado Rómulo Gallegos, y novelista, autor de Doña Bárbara, uno de los clásicos de la literatura de América Latina del siglo XX, de la corriente criollista,
¿no? Y que narra la historia de una mujer salida de las entrañas del pueblo venezolano. Cuando Rómulo Gallegos, una figura muy respetada, una figura de un gran prestigio, alcanza el poder en Venezuela, pues se cree que se ha entrado en una transición democrática en Venezuela. Sin embargo, este gobierno solo dura 7 meses. Es derrocado mediante un golpe de Estado militar. Bueno, y aquí entonces vamos a entrar en esta fase de, estoy hablando post-Segunda Guerra Mundial ahora, ¿no? La etapa populista. Pero esta etapa populista coincide ahora post-Segunda Guerra con la renovación de la vieja aspiración de tener un sistema democrático. Pero ese sistema democrático se va a ver desafiado por la presencia de militares, la élite militar, que no acepta el establecimiento de regímenes democráticos liberales en la región. Entonces vamos a oscilar entre gobiernos democráticos, nacionalistas, que se ven sin embargo derrocados por movimientos militares. Entonces, tuvimos a Vargas, tuvimos a Cárdenas en el movimiento populista, ahora Acción Democrática con Rómulo Gallegos, y luego va a aparecer su gran figura histórica del siglo XX, Rómulo Betancourt, que llegó a ser presidente en 2 ocasiones después de Gallegos y finalmente en 1959 hasta el año 1963. Bueno, pero además de producirse en Venezuela el fenómeno populista aspirante a la democracia, de establecer un sistema democrático en Venezuela, en Ecuador, por igual, Juan Velasco Ibarra gana la presidencia en 3 ocasiones y sin embargo es derrocado por los militares en 3 ocasiones. Tenemos los casos de Centroamérica, donde por igual esto se produce. Interesante lo que pasa en Costa Rica en el año de 1948, y es que hay una revolución, hay una revuelta popular que lleva a José Figueres, don Pepe Figueres, al poder. Una revolución democrática se da en Costa Rica, ¿verdad? Y está el caso entonces de Guatemala, también entre finales de los años 40, principios de los 50, donde hay 2 gobiernos civiles electos continuamente uno detrás del otro, pero al final se produce un golpe de Estado militar contra el gobierno de Jacobo Arbenz, que nacionalizó las tierras de la United Food Corporation, aplicando políticas nacionalistas, pero es el primer golpe de Estado moderno que se da con participación de instituciones de los Estados Unidos sobre la sospecha de que el gobierno de Jacobo Arbenz era comunista. No ya por el hecho de que nacionalizó las tierras, sino por la sospecha de que su gobierno tenía, digamos, influencia de carácter comunista. Bueno, surgió en el Perú un movimiento que todavía tiene vigencia, que es el movimiento del APRA, cuyo líder era Víctor Raúl Haya de la Torre, ¿no? Y por cierto, el reciente presidente que dejó el poder, Alan García, era discípulo de Víctor Raúl Haya de la Torre, cercano a él, y por consiguiente se dan ustedes cuenta que en los años 40, todavía hasta el 2012, es un partido que ha tenido una gran influencia, a pesar de que en las últimas elecciones, estando en el poder, no pudieron presentar un candidato oficial. Cosa bastante extraña, ¿no? Bueno, pero lo que quiero decir es, este segundo periodo, post-Segunda Guerra, se va a caracterizar entonces, repito, por el fenómeno político que se llama populismo. Ahora bien, ¿qué es el populismo? Y por supuesto es un tema sumamente controversial, que todavía no podemos decir que la teoría política haya resuelto enteramente, porque hay muchas modalidades de lo que es el populismo, pero un poco yo lo voy a explicar como yo lo he vivido, como lo he entendido. El populismo surge, ya hemos explicado, primero como consecuencia de una transformación en la economía y una transformación en la estructura social. En la economía porque se da el paso de un modelo de predominio agrícola, donde la tierra es la fuente de la riqueza, hacia un proyecto de industrialización. Eso ocurrió a principios del siglo XX, pero se aceleró después de la Segunda Guerra Mundial. Se acelera. Es más, se acelera tanto que se convierte en el núcleo central del pensamiento de América Latina.
la necesidad, se empieza a reflexionar por qué hay países ricos y por qué hay países pobres. ¿Por qué hay países que se han desarrollado y países que no? Y la conclusión es, los países que se han quedado en el ámbito de la producción agropecuaria o la extracción mineral, sin añadir valor a esa producción, son países que se han estancado. Aquellos países, sin embargo, que son capaces de transformar sus materias primas en productos elaborados o manufacturados, que lo industrializan, son países que avanzan. Entonces hay un gran economista argentino, Raúl Prebisch, que fue el fundador de la CEPAL, una agencia de América Latina, de las Naciones Unidas, para estudiar los temas de política económica de América Latina. Raúl Prebisch, conjuntamente con otros economistas brasileños, Celso Furtado, Helios Aguaribe, etc., plantean la idea de la teoría de la dependencia, ¿no? La relación entre centro y periferia. Por cierto, que eso se va a depurar años después con Fernando Enrique Cardoso, de la teoría de la dependencia, pero en esencia, y tiene muchas vertientes y muchos matices, pero en esencia la idea es, hay centro y periferia. Y esta relación de dependencia ha impedido que los países de América Latina se desarrollen. Por lo tanto, plantea Prebisch, la necesidad de un proceso de industrialización, pero con la modalidad de sustitución de importaciones. Y esa sustitución de importaciones, ¿cómo se produce? Mediante el establecimiento de altos aranceles aduanales, es decir, altos impuestos, para que el producto importado no compita con el producto elaborado localmente y permita el desarrollo de una burguesía industrial local, para decirlo en el lenguaje o la terminología de la época. Bueno, pues en efecto, ese proceso de industrialización emergente, inicial, 1945 en adelante, traerá otro fenómeno, que es el de la urbanización, que hoy día se vive intensamente en toda América Latina. Creo que es una de las grandes transformaciones del mundo actual. ¿En qué consiste esto? Bueno, es que la población latinoamericana había sido predominantemente rural. Eran sociedades de campesinos. Todavía en mi país y en toda América Latina, en 1960, el 70% de la población era rural y solo el 30% vivía en ciudades. Hoy se ha invertido la pirámide. Hoy cerca del 70 o el 75% vive en las ciudades y solamente el 20 o el 25%, en algunos casos el 30%, en el ámbito rural. Eso se ha cambiado. Bueno, entonces es industrialización y genera la urbanización, la tendencia hacia el desarrollo de las ciudades. Con eso, obviamente, ¿qué va a pasar? Cambia la estructura social. Los empresarios industriales, de alguna manera, van reemplazando a la vieja oligarquía terrateniente. Estos empresarios industriales tienen una visión moderna del mundo y de lo que debe ser la política y aspiran a tener sociedades democráticas. Pero los empresarios ellos mismos no participan directamente de la política. Necesitan tener voceros, representantes. ¿Quiénes pueden ser? La clase media profesional, sus voceros, los abogados, los maestros, en fin, se convierten en los políticos. Se forman los partidos políticos, se van formando los sindicatos y, por supuesto, el mundo rural no ha desaparecido. Los campesinos también tienen sus demandas. Entonces se dice que se ha formado una alianza entre el sector industrial emergente, clase media profesional, los trabajadores a través de los sindicatos, federaciones de campesinos, y a esa alianza de esos diferentes sectores es a lo que se ha llamado el modelo populista inicialmente. Entonces, esto luce obviamente mucho más democrático que el viejo esquema oligárquico terrateniente. Es un paso de avance. Y sin duda alguna que representó un cambio y un progreso en la región desde 1945 hasta 1973, cuando empieza a agotarse como modelo y dar paso a, ¿qué sería?, el tercer aspecto, cuarto aspecto de la evolución de América Latina. Pues bien, ese es el populismo. El populismo aspiraba a legitimar el acceso al poder. ¿Cómo se legitima el acceso al poder en democracia? A través de elecciones.
Pero ocurría que había sectores que se resistían al hecho de que clase media y gente de los sectores marginales pudieran tener cuotas de representación. Y por tanto, los intentos populistas de llegar al poder por vía electoral muchas veces terminaban en golpes de Estado militares. Entonces aquí, ¿qué va a pasar en América Latina cuando hay una aspiración democrática que no logra consolidarse porque se dan golpes de Estado por vía militar? Entonces nace un concepto con el cual mi generación política empieza a engancharse, que es el llamado proceso de la revolución. La revolución. Bueno, pues si no es posible llegar al poder y mantenerse en el poder por vía electoral, porque hay golpes de Estado militares, la única alternativa es la revolución. ¿Cómo se da esto? Bueno, tomemos el ejemplo emblemático, el ejemplo paradigmático que se da en América Latina, la Revolución Cubana. La Revolución Cubana se produjo en el 1959. Ahora, ¿por qué se produjo la Revolución Cubana? Es la gran interrogante. ¿Y cuál fue el efecto que esta revolución tuvo? Recordemos que Cuba es el país que adquiere su independencia más tardíamente, en 1898, el último país de América Latina. Todavía falta Puerto Rico, está pendiente, está en agenda, pero Cuba en 1898. Bueno, espero haber representado bien la aspiración puertorriqueña. Es una larga historia. Bueno, en su historia, sin embargo, Cuba no había tenido una tradición o experiencia democrática. El primer presidente, Tomás Estrada Palma, no es una figura muy bien valorada en Cuba. Se dice porque aceptó la llamada enmienda Platt, que es la limitación constitucional establecida en Cuba después de la independencia y que permitía la intervención norteamericana en caso de cualquier controversia o contienda interna, hecho que se produjo. Ya después, un gobierno de Ramón Grau San Martín y finalmente, de 1948 al 52, el gobierno de Carlos Prío Socarrás, un gobierno que fue electo democráticamente. Ahora, ¿qué pasa? En el año 1952, un joven llamado Fidel Castro es candidato a diputado por la provincia de La Habana. Es un dato interesante. O sea, Fidel Castro, al igual que los miembros de su generación, aspiraban a tener una participación política electoral y era candidato a diputado. Pero ¿qué ocurrió que cambió la historia de Cuba y de alguna manera de toda América Latina? Que un señor que había sido presidente antes, porque encabezó un golpe de Estado en los años 40, llamado Fulgencio Batista, dio un golpe de Estado en marzo del año de 1952, que frustró la celebración de las elecciones que estaban programadas para ese mismo año de 1952. Es decir, Batista lo que hizo fue que obstaculizó el acceso democrático al poder. Y al obstaculizarlo, esa generación de Fidel Castro decidió enfrentarse por la vía de las armas a lo que consideraba una élite política corrupta, representada por Fulgencio Batista. Entonces aprovechó al año siguiente, el 26 de julio de 1953, coincidente con el centenario del natalicio de la figura más extraordinaria de Cuba, José Martí, coincidía, digamos, el cumpleaños, 100 años después, para producir el hecho simbólico llamado el asalto al cuartel Moncada, que se dio en la ciudad de Santiago de Cuba. Ese asalto al cuartel Moncada fracasó militarmente. Fidel Castro y todos los suyos fueron hechos presos y estuvieron en prisión 2 años hasta que la presión popular provocó que el gobierno los pusiera en libertad y entonces se fueron a México. Y en México se estuvieron entrenando y salieron un pequeño bote llamado Granma en el año de 1956 a Cuba. Y al desembarcar en Cuba crearon un movimiento guerrillero. Eran 82 hombres que salieron del buque Granma. A los 5 o 6 días de haber desembarcado en Cuba mataron a 70, solamente quedaron 12. Y esos 12 dispersos subieron a una montaña llamada la Sierra Maestra. Y de la Sierra Maestra libraron una guerra de guerrillas de 2 años con apoyo urbano y provocó el derrocamiento de la dictadura de Fulgencio Batista.
Ahora, ¿qué provocó eso? Eso generó una ilusión y un entusiasmo en toda América Latina de que, mira, al final podemos derrocar a los dictadores. Podemos derrocar a los dictadores, siempre que haya la voluntad y el coraje, la valentía para hacerlo, como lo hizo Fidel Castro. Entonces, la Revolución Cubana se convierte como en el paradigma de lo que debe hacer la juventud latinoamericana de la época para alcanzar la redención, la independencia y la libertad. Ahora, la Revolución Cubana a su vez pasa por etapas. La primera etapa justamente es la de la lucha contra la dictadura, y en ese sentido tiene todo el apoyo de la población. Nadie quiere en Cuba saber de Batista, es un grupo muy limitado. Segundo, Fidel define la Revolución Cubana en una primera etapa como una revolución nacionalista, como una revolución para defender el interés de los cubanos. En la Sierra Maestra tienen crucifijos, ¿verdad? Y cuando a Fidel le preguntan que defina qué es la Revolución Cubana, él dice, es una revolución tan cubana como las palmeras cubanas, con lo cual quiere decir que era una revolución esencialmente nacionalista. Ahora, ¿qué ocurre? Que es donde vamos a entrar entonces en esta etapa que todavía está vigente en América Latina. Si el tema era de cómo se accede al poder y por vía democrática está obstruida y por tanto tengo que hacer la revolución se define primero como nacionalista, pero luego pasa a una etapa de reclamo de los derechos sociales. Ya no se queda en el ámbito de lo nacional, sino que al mismo tiempo quiere de alguna manera incorporar a la población en lo que son los temas sociales, que es una de las carencias que en América Latina se había tenido. El tema de la educación, el acceso a la salud, la vivienda, el empleo, ¿no? Estos temas sociales que habían estado fuera de la agenda. Bueno, y la Revolución Cubana en un primer momento responde a eso. Un programa de alfabetización para adultos, educación para todos, calidad de la educación. Pero entra entonces un tercer factor. Al definir lo nacional, al igual que lo que ocurrió con Jacobo Arbenz en Guatemala, en 1954 empiezan las expropiaciones de bienes norteamericanos. Entonces, bancos norteamericanos son expropiados, compañías norteamericanas que controlan la industria azucarera son expropiadas, la Coca-Cola es expropiada, en fin, las empresas norteamericanas son expropiadas y pasan a ser propiedad del Estado cubano. Y eso genera una reacción por parte del gobierno de los Estados Unidos del general Eisenhower, entonces presidente Eisenhower, ¿verdad? Y dice, bueno, pero esto en realidad está ya afectando los intereses norteamericanos. Y entonces viene el problema de un grupo de cubanos ya desencantados con la revolución, organizan una revuelta armada que se conoce como la invasión de Bahía de Cochinos, o Bay of Pigs, como dicen en inglés, con cierto apoyo ya en el gobierno de Kennedy, y se produce la ruptura. Fidel Castro entonces pasa a tener una alianza con la Unión Soviética y el tema de la Revolución Cubana queda en el marco de la Guerra Fría. Ahora, la Guerra Fría entonces va a definir la relación de Estados Unidos con esta parte del mundo. Y la República Dominicana es un buen ejemplo de lo que efectivamente pasó como consecuencia de la Revolución Cubana y de la Guerra Fría. ¿Qué fue lo que pasó en el caso nuestro? Porque es muy parecido a lo de Cuba, pero con consecuencias distintas. Nosotros tuvimos un dictador que permaneció en el poder mucho más tiempo que Fulgencio Batista, que fue mucho más cruel y mucho más tiránico que Fulgencio Batista, llamado Rafael Leonidas Trujillo. Y yo les recomiendo una novela que para mí es una joya de la literatura moderna, ¿eh? La novela de Mario Vargas Llosa, La fiesta del chivo, ¿verdad? Es una joya literaria, es una obra maestra como literatura, pero al mismo tiempo es un retrato de lo que fue la República Dominicana durante la dictadura de Trujillo. Solo como anécdota, para que ustedes vean el carácter tiránico de este señor, en un discurso, famoso discurso que pronuncia al pueblo dominicano, dice, miren, dominicanos, recuerden que la palabra cementerio es una palabra de origen griego que significa paz para los muertos y advertencia inexorable para los vivos. Es decir, aquello era, ¿verdad?, como una amenaza
solapada, pero permanente, para que nadie osase desafiar a su régimen. Bueno, pues resulta que en el 1961 se produce un magnicidio, es decir, matan al tirano. Y a la muerte del tirano, en República Dominicana se va a iniciar una nueva etapa política. Interesante, porque aquí viene el rol de los Estados Unidos en relación con República Dominicana y el resto de América Latina, la democracia y las formas de la relación política. El primer embajador que envía el presidente Kennedy, ya era presidente en 1961, a la República Dominicana, llamado John Bartlow Martin, y hay también un libro que les recomiendo si les interesa para entender esta época, escrita por él, por John Bartlow Martin, se llama Overtaken by Events, que es la narración de lo que pasa. El presidente Kennedy, cuando lo envía a República Dominicana, le da esta instrucción personal, según él cuenta en el libro. Presidente Kennedy le dice, mire, usted va para la República Dominicana, que es un caso, es un showcase para nosotros. Es un caso muy importante, porque en Cuba se dio la revolución en el 59, estamos en República Dominicana en el 61, lo que pase en ese país va a ser determinante para el resto de América Latina. Y le dice, con respecto a República Dominicana tenemos tres opciones de política. Hay que ver esto. La democracia, la continuación de un régimen tipo Trujillo o, en tercer lugar, un régimen tipo Castro. Esas son las tres opciones. Estados Unidos desea la primera opción sin descartar la segunda para evitar la tercera. Es decir, aspiramos a que sea democrático, no descartamos que haya otra dictadura, lo que hay que evitar es una segunda Cuba. Y el hecho de evitar la segunda Cuba se convierte en la definición de la política de Estados Unidos frente a América Latina. Eso va a conducir a un error frente a la República Dominicana y a otros casos. República Dominicana, 1965. ¿Qué ocurre? Hay una revuelta popular, cívico-militar, para reponer en el gobierno a quien había sido electo en forma democrática por el pueblo, Juan Bosch, un destacado escritor, que fue líder del exilio antitrujillista, que ganó con el 60% de los votos en 1963. Pero como Rómulo Gallegos, en el 45, solo duró 7 meses en el gobierno porque fue derrocado por un golpe de Estado militar. El pueblo se rebeló en República Dominicana para que Juan Bosch volviera al poder, para que se restableciera la constitución que había sido suspendida. Sin embargo, hoy día, ¿qué haría un presidente de los Estados Unidos si ese hecho se presentase? El presidente Obama lo que haría hoy día, seguro, es darle respaldo a esa revuelta popular para llevar al gobierno a quien había sido democráticamente electo. Eso fue lo que hizo el presidente Clinton cuando derrocaron a Jean-Bertrand Aristide. El presidente Clinton le dio el respaldo para que Aristide fuera repuesto en el poder. Pero el presidente Johnson hizo lo contrario. Envió 42.000 marines a la República Dominicana para evitar el triunfo de la revolución constitucionalista de 1965. ¿Por qué razón lo hizo? Porque creía que esa revolución tenía influencia marxista, influencia comunista, castrista. ¿Y por qué creía eso? Por la época. Estábamos todavía en la Guerra Fría y la influencia de la revolución cubana era muy fuerte, era muy poderosa, como para no creer que efectivamente esa revolución estaba en manos de las izquierdas. Un error histórico, sin embargo, evitó que la democracia se estableciese en la República Dominicana en el año de 1965. Eso que pasó en la República Dominicana es lo que va a ocurrir en toda América Latina después. Todo es una mezcla de tres elementos. Primero, hay una dificultad de acceso a la vía democrática al poder. Por tanto, se quiere optar por la revolución, pero de Estados Unidos se considera que toda revolución por naturaleza es comunista y, por tanto, tiene que ser impedida de llegar al poder. Entonces, toda América Latina se va a mantener en esta situación de inestabilidad política crónica, de caos político, porque no hay un orden democrático que se pueda establecer, hay una revolución que se frustra y entonces, bueno, estamos en el limbo. Se desarrollan movimientos revolucionarios en América Latina. El Che Guevara luego aparece por Bolivia,
en Centroamérica, bueno, en Colombia todavía, las FARC, en Colombia, operaban desde antes de Fidel Castro. Desde antes de Fidel Castro operaban las FARC en Colombia, ¿verdad? Pero había guerrillas en Venezuela. Había guerrillas, bueno, Fidel decía convertir a los Andes en un Vietnam, porque en ese momento se daba el escalamiento de la guerra de Vietnam. Entonces, era ese el momento en que se vivía. La intelectualidad de América Latina planteó la lucha política en aquel momento en una dicotomía. Ya pasó ciertamente a darle el tinte ideológico. Era fascismo versus socialismo. Y lo que ya se planteaba no solamente era hacer una revolución democrática para acceder al poder, sino una revolución socialista. Y se planteó, desde el punto de vista ideológico, el movimiento intelectual, el movimiento político progresista en América Latina, los años 60 y 70, era una revolución socialista. El dilema era fascismo versus socialismo. No había manera de acceder al poder que no fuera por la vía de una revolución socialista. Por tanto, hasta los años 70, ideológicamente, el modelo cubano había triunfado en la generación joven de América Latina de esos años. ¿Qué fue lo que cambió a partir de los años 70 para que no fuese así, para que no fuese la dicotomía fascismo versus socialismo? Aquí hay varios acontecimientos. He dicho que el modelo populista, 1945 en esta etapa, aunque empezó con Vargas en el 30, he dicho, ¿verdad? Siguió en el 45 con el APRA, con los ADECOS, el peronismo en Argentina, es parte también de ese movimiento. Bueno, eso termina a principios de los años 70, 1973, por razones económicas. El modelo económico populista se agotó. Déficits fiscales, hiperinflación, alto desempleo, inestabilidad crónica, en fin. Entonces la gente ya quería una alternativa distinta a lo que representaba el populismo, no como la alianza de clases a que yo referencia, sino en su manejo macroestructural. Y eso se dio más por el hecho, ya lo saben ustedes muy bien, 1973 es una fecha clave en la historia económica del mundo, por el hecho de que la OPEP incrementó los precios del petróleo exorbitantemente, pasaron de $4 el barril, $3 el barril, a $12 el barril, cuadruplicó los precios. Claro, pensar de 3 a 12 dólares en el 1973 era algo desproporcionado. Hoy día el barril anda por cerca de los $100, pero en aquel momento de 3 a 12 dólares era algo realmente impresionante. Bueno, pero factores externos a la región, cambios que se van dando en el mundo, van a influir para un cambio en América Latina. No sé si me estoy extendiendo demasiado. ¿Ustedes están bien? ¿Se sienten todavía? ¿Me aguantan un poco más? Sí. Bueno, pues si no me revelo yo aquí. A partir de los años 70, sobre todo 1974, 75, 76, pasan acontecimientos muy importantes. Lo primero, Íñigo, es la muerte del generalísimo Franco en España. La muerte de Franco en España abre un proceso de transición a la democracia. Pero lo mismo ocurre con la caída de las dictaduras militares en Grecia. La dictadura militar que había en Grecia se desplomó. Y al lado de España, la dictadura de los Salazar en Portugal también se desplomó. Muchos jóvenes latinoamericanos que habían estado militando en la izquierda y que habían tenido que salir hacia Europa porque eran perseguidos en Brasil, eran perseguidos en Argentina, eran perseguidos en Chile, después del golpe de Pinochet, después del golpe de Videla en Argentina, y los gorilas en Brasil, pues todos se fueron, o vivían en México la mayoría, que se convirtió en una meca político-intelectual, o vivían en Europa, vivían en España, vivían en Suecia, vivían en Alemania, vivían en Portugal, en fin, y entraron en relación con políticos e intelectuales de su generación en Europa. ¿Qué ocurre? Cuando ellos ven que de repente no era ya fascismo versus socialismo, sino que dictaduras se desplomaban y pasaban a la democracia, eso influyó ideológicamente para que ellos dijeran, mira, en América Latina quizás no convenga el tema de la revolución armada, porque al fin y al cabo nadie está ganando una revolución armada, todas se pierden, hasta los símbolos son muertos, como el Che Guevara.
Entonces, si se puede hacer otro intento de una transición pacífica democrática al poder, ¿por qué no intentarlo? Y en efecto, en esos países, Grecia, España, Portugal, se da la transición a la democracia pacíficamente. Pero al mismo tiempo una organización llamada la Internacional Socialista, que es la socialdemocracia europea, fundamentalmente en Alemania, que tenía entonces como canciller a Willy Brandt, y Suecia, que tenía como primer ministro a Olof Palme, ellos dos empiezan a plantear que la Internacional Socialista no solamente tenga una presencia en Europa, sino que tenga una presencia en el tercer mundo y muy especialmente en América Latina. Y eso a su vez coincide con la llegada al poder de Jimmy Carter en los Estados Unidos. Y Jimmy Carter, que no ha sido suficientemente valorado de lo que él representa para América Latina, planteó el respeto a los derechos humanos y la celebración de elecciones libres en América Latina. Y ocurrió que fue precisamente en la República Dominicana, en el 1978, cuando se puso a prueba la celebración de elecciones libres y limpias. Porque resulta que en el 1974 hubo que, digamos, la oposición se abstuvo de participar y solamente el presidente incumbente se quedó en el poder. Entonces, en el 78, la República Dominicana volvió a ser como un caso de observación. Y cuando el partido en el gobierno intentaba quedarse en el poder, aunque los votos favorecían a la oposición, el presidente Carter, pero Willy Brandt, Olof Palme, estaba Mario Soares en Portugal, Carlos Andrés Pérez en Venezuela, que era presidente y era parte de la Internacional Socialista, presionaron para que la República Dominicana se reconociese el voto de las mayorías. Y por tanto ganó la oposición. Ahora, a partir de ese momento, en América Latina, y esto no está debidamente estudiado en la literatura política, yo creo que es un caso que tiene que examinarse, al propio presidente Carter se lo ha hecho saber, porque en sus memorias él hace poca referencia a lo que significó el caso de República Dominicana, pero no está tampoco en las memorias de Zinoviev Brzezinski, que era su consejero de Seguridad Nacional, ni en la de Cyrus Vance, que era su secretario de Estado. En sus memorias casi no se hace referencia a la importancia de República Dominicana, la solución de la crisis electoral de 1978 como punto de partida para la transición democrática que iba a tener lugar a partir de los años 80. Empezó en la República Dominicana y tuvo mucho que ver con el rol personal del presidente Jimmy Carter, combinado con la Internacional Socialista en Europa y los acontecimientos previos en Grecia, Portugal y España, que he hecho referencia, que influyó en la mentalidad, en el enfoque de los líderes jóvenes de América Latina que entonces estaban exiliados en Europa. Eso fue en el 78 en República Dominicana. 1979, al año siguiente, Jaime Roldós en Ecuador inicia una transición democrática. Y ya luego, 1980, toda la década de los 80 en América Latina eran elecciones, hasta que la democracia se estableció por vez primera como el sistema político que hoy se tiene de consenso en toda la región. Solo Cuba, ¿verdad?, es un país considerado no democrático. Cuba tiene su propia lógica, entiende que hizo una revolución y toda revolución construye su legalidad y sus símbolos, y que por consiguiente no hay en el mundo un consenso sobre el sistema político uniforme, porque si no, entonces, ¿por qué tenemos monarquías en Europa? ¿Verdad? Y porque el Papa, a pesar de que representa el Estado del Vaticano, no es electo democráticamente, sino por la élite del Consejo Cardenalicio. En fin, es decir, hay muchas teorías acerca de cómo realmente se articula el poder político. Pero en todo caso, la democracia como sistema político, el poder legitimado a través de elecciones y mediante el sometimiento al poder establecido a las normas constitucionales y legales. Eso es lo que hoy día predomina. Ahora bien, si ustedes me lo permiten, vamos a hacer un poco de análisis comparativo respecto de esta transición democrática en América Latina. ¿Cómo se produjo para entonces ya entrar en esta fase final de dónde estamos y hacia dónde podemos llegar? Lo primero que uno observa es que, por ejemplo, el
primer país democrático propiamente del mundo moderno son los Estados Unidos. En 1776, la independencia norteamericana marcó la creación de un Estado diferente a todos los Estados que le habían preexistido. ¿Por qué razón? Primero, el primer país del mundo que crea la institución de la presidencia son los Estados Unidos. No había antes ningún presidente en ninguna parte del mundo. Y Estados Unidos quiso tener un régimen que no fuera monárquico. El concepto de presidente, el primer presidente históricamente conocido en el mundo entero se llamó George Washington. Y América Latina, en su independencia, lo que hizo fue reproducir el modelo norteamericano. Todas las constituciones de América Latina tienen como referencia dos constituciones. Primero la de Filadelfia y la constitución de Cádiz, que ahora precisamente se celebra el bicentenario este año. Esos son los dos modelos. Constituciones liberales, pero las instituciones, presidencia, Congreso, Poder Judicial, separación de poderes, es decir, los conceptos de Montesquieu y de la Ilustración Europea del siglo XVIII, quien la configuran son los norteamericanos. Ahora, ¿por qué Estados Unidos pudo hacer eso? También la explicación teórica e histórica está en que es el primer país con una base capitalista que crea un Estado democrático. Por tanto, hay una correlación entre una economía desarrollada de tipo capitalista y un sistema democrático. Si la economía no funciona adecuadamente, entonces no podrá haber sistema político democrático. Y la tragedia de América Latina es que quiso hacer un sistema democrático con una base económica premoderna y nunca pudo ser. Y entonces ahí entramos a esta transición de los años 80. Si uno observa el análisis comparativo que voy a hacer, Corea del Sur o Taiwán, países que después de la Segunda Guerra Mundial eran países autoritarios, países de dictadura, pero una cosa impuesta, represiva era todo aquello. Y sin embargo, eso se fue desarrollando económicamente. Hubo un progreso económico sistemático en Corea del Sur, en Taiwán y en Singapur. Y como consecuencia del desarrollo y de la prosperidad económica y social, el pueblo empezó a solicitar, a pedir, a exigir libertad, representación, participación política. Por tanto, uno puede decir que la prosperidad en Asia engendró la democracia. O sea, el bienestar, el progreso continuo dio lugar a la apertura democrática. Que, por cierto, entre paréntesis, es el gran debate sobre la transición entre Rusia y China. La transición rusa, del modelo soviético, Gorbachev plantea perestroika y glasnost. Pero eso en el fondo se planteó, en primer lugar, el cambio político. El cambio político con una débil base económica. Resultado, se desplomó la Unión Soviética. Y se desplomó y se dividió, se fragmentó, ¿verdad?, en una comunidad de estados independientes. Y se crea la Federación Rusa como parte de eso. China lo ha hecho al revés. China aprendió de la Unión Soviética. En lugar de hacer la reforma política primero hacer la reforma económica. Entonces China, en los últimos 25 o 30 años, ha venido haciendo la reforma económica, se ha convertido en la segunda economía del mundo, sigue siendo un país autoritario, un país de censuras, de falta de libertades, pero lo cierto es que en la medida en que la prosperidad, el bienestar económico y social sigan en China, en algún momento se tiene que plantear la transición a un modelo democrático. Eso está en el futuro de la agenda china, porque sería incongruente el progreso económico y el bienestar sin que se produzca al mismo tiempo un Estado democrático. Se dio en Corea, se dio en Taiwán, se dio en Singapur. Bueno, pero en América Latina, ¿qué es lo que quiero plantear? Se dio al revés. La democracia latinoamericana de los años 80 no viene por el progreso y la prosperidad y el bienestar, viene por la falta de progreso, por la falta de prosperidad y por la falta de bienestar, conjuntamente con el descrédito de los militares, ineficientes, corruptos, desacreditados. Esa combinación de factores es lo que permite la transición en América Latina en los años 80. Fíjense que son dos modelos completamente diferentes. Ahora, ¿qué pasa? Que en los años 80, como los gobiernos civiles electos heredaron una situación económica calamitosa, bueno, pues después que pasó la luna de miel con que fue el presidente electo, pero ahora resulta que no tenemos agua potable y lo que hay son apagones, el sistema eléctrico no funciona y hay desempleo,
mira, este presidente no sirve para nada, ¿verdad? Entonces hay un desencanto con la democracia, porque los años 80 en América Latina se llama la década perdida. Pero es una década perdida, no porque los presidentes electos fueron incompetentes, sino porque heredaron una situación grave del periodo autoritario. Pero podemos decir que es en los años 80 donde el modelo democrático, primero de elecciones, que las elecciones sean limpias, que las elecciones sean justas, que respondan a la mayoría de la población, que haya libertad de prensa, libertad de expresión, libertad de movimientos, que la oposición pueda usar los medios de comunicación. Es decir, que nada impida el que se celebre. Pero ahora pasamos a otro problema. De la legitimidad de origen, que es cómo se accede al poder, ahora pasamos a la legitimidad de desempeño, que es cómo se gobierna, que es otro problema. Y en el cómo se gobierna, en un primer momento, en los años 80, lo que encontramos es esa desilusión, esto de, bueno, pero la democracia nos da libertad, pero no nos pone la comida en la mesa. Y cuando se llevan a cabo encuestas, sobre todo hay dos encuestas importantes, una es Latino Barómetro, que realiza Marta Lagos en Chile anualmente, y otra es una encuesta del Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo, el PNUD. Y esas encuestas empiezan a revelar cosas interesantes. La gente dice, la democracia no cumple con sus promesas. Un 58% en el año 2004, 58% llegó a decir que preferiría un gobierno autoritario siempre y cuando resolviese los problemas económicos y sociales. Era tal la desilusión que había con la democracia entonces. Es decir, hubo una euforia inicial por el respeto a los derechos humanos, por las libertades, pero un desencanto posterior porque se agravó la situación económica y social de desempleo, de desigualdad, de no tener resueltos los servicios básicos de transporte, de educación, de salud. Los hospitales son un deterioro, no hay electricidad, no hay agua potable, las casas son una ruina, en fin, una miseria. Entonces, si esa es la democracia, no queremos la democracia. Entonces, ahí viene el elemento de la democracia como sistema político, ahora tiene que ser eficaz económicamente y tiene que producir resultados socialmente. Ese es el reto que tiene. Y en los años 80 se fue entonces configurando el Estado democrático y en los años 90 va a venir la reforma económica y social. Ahora bien, aquí viene el gran debate, porque la reforma económica de los años 90, para hacer el Estado democrático eficiente económicamente, es lo que se ha llamado el consenso de Washington, el Washington Consensus. Y el Washington Consensus lo que planteaba fundamentalmente era, primero, corregir los déficits de la macroeconomía del populismo, del modelo populista. ¿Cuál era esa macroeconomía del populismo? Primero, el déficit fiscal. Se está gastando mucho más de los ingresos. ¿Por qué se gasta más? Puede haber varias razones, pero en aquella época en América Latina, un problema fundamental, que lo sigue siendo en algunos países, incluyendo el mío, República Dominicana, es la baja presión tributaria. Por ejemplo, en Europa, la presión tributaria de un país como Suecia es el 50% del Producto Interno Bruto. Bueno, hoy día se ha corregido. Brasil tiene un 35% del PIB como presión tributaria. Chile tiene 30%, Argentina tiene 30%. Y el promedio latinoamericano es un 20% aproximadamente de recaudación fiscal de la generación de riqueza. Pero todavía República Dominicana tiene 12,7%. Guatemala tiene 10%. México tiene 10%. Ahora ustedes me dirán cómo México sobrevive con un 10% de recaudación fiscal por la renta petrolera. El petróleo, la venta de petróleo que está en poder del Estado a través de Pemex, regenera los ingresos necesarios para complementar los bajos ingresos por vía de la recaudación fiscal. Esa combinación le permite. Pero el que no tiene petróleo y tiene baja presión tributaria, hay un problema de déficit fiscal. Bueno, entonces,
El Washington Consensus procura primero corregir el tema del déficit fiscal. La CEPAL lo ha dicho, el pacto fiscal de América Latina. Hay que aumentar los ingresos por vía de un pacto fiscal. Segundo, el tema de la hiperinflación que había en los años 70 y parte de los 80. En un país como Bolivia, la inflación llegó a ser por encima del 1000% en un momento. En Nicaragua, por encima del 2000%. Increíble. Es decir, el dinero no valía absolutamente nada, el poder de compra nada. Entonces había que corregir la hiperinflación, el déficit fiscal, los problemas de tasas de interés a los préstamos bancarios, el tema del desempleo, había que corregir eso. Y yo diría que el consenso de Washington, esa parte la corrigió. La corrigió y lo hizo bien. Otra parte de la agenda del consenso de Washington era la privatización de empresas públicas. Y era la liberalización del comercio y de las finanzas. Es decir, economías que habían sido cerradas por aquello de industrialización para sustituir importaciones, por tanto, habían altos aranceles, ahora se pide que aduanas disminuyan los impuestos para que los productos del exterior entren a nuestras economías. Esa es la liberalización del comercio y la privatización de empresas públicas. Entonces, bueno, todo eso se hizo. Ahora bien, el consenso de Washington logró 1991 hasta 1994-95 un cierto crecimiento económico en América Latina. Por vez primera se dieron como 4 años de crecimiento económico. Pero dos problemas empezaron a afectar el modelo del consenso de Washington, que en América Latina es etiquetado como el modelo neoliberal. Primero, es el hecho de que ese modelo no tomó en consideración aspectos sociales. Solamente entendió en corregir los problemas tecnocráticos del pasado y garantizar crecimiento económico, con la idea, entonces predominante, desde aquí en los Estados Unidos, desde la época del presidente Reagan, lo que se llamó el trickle-down economy, que si la economía crece, por el solo hecho de crecer, se va a desparramar y va a ayudar a los pobres. Y por tanto, el concepto es, bajemos los impuestos, porque si bajo los impuestos, yo estimulo a los empresarios a que inviertan más. Si los empresarios invierten, la economía crece. Si la economía crece, nos favorece a todos y los pobres se benefician. Esa era, digamos, un poco la perspectiva filosófica que había detrás de este concepto. Bueno, en América Latina no ocurrió así. La economía crecía, pero los pobres seguían siendo pobres. Entonces, algo estaba pasando con el modelo que no funcionaba. Y ahí viene la crítica al modelo del Washington Consensus, de que dejó fuera el aspecto social de reducción de pobreza. No ocurre automáticamente. Por el hecho de que la economía crece automáticamente, la pobreza no se reduce. Pero vino entonces también el problema tequila, el efecto tequila en la economía mexicana en los años 1994. Vino la crisis asiática de 1997, que generó la crisis brasileña del mismo año, la crisis rusa del año 98, y terminamos los años 90 en lo que yo considero son los primeros síntomas de la crisis global que vamos a ver en el año 2008. Porque a veces se ve como un hecho episódico la crisis del 2008, que fue el subprime, o sea, es un problema del sector inmobiliario hipotecario de Estados Unidos que creó la crisis global. No, hay un problema estructural sistémico que viene desde mucho antes y que brotó ahí en el 2007, pero que tiene muchas otras expresiones. Bueno, pero antes de entrar en eso, los años 90 empiezan con una ilusión de crecimiento con el programa del Washington Consensus, pero eso se cae, ¿verdad?, por las crisis globales que se van dando y por la inconsistencia de las políticas sociales del Washington Consensus. Bueno, y ahora entonces sí entramos en esta recta final para dejarles a ustedes un poco en paz y entonces podamos tener más bien una relación interactiva que ustedes puedan preguntar y poder aclarar algunas dudas. No podemos desligar lo que pasa en América Latina de lo que pasa en Estados Unidos y de lo que pasa en el resto del mundo. Yo diría que una característica del mundo moderno es la globalización. Pero, ¿qué significa la globalización en la práctica? Significa dos cosas fundamentalmente, interdependencia e interconexión. Ya no hay nada que ocurra en ningún lugar del mundo que no tenga un impacto entre nosotros. Y por tanto, los ataques terroristas del 11 de septiembre,
tuvieron un impacto en la desaceleración de la economía momentáneamente. Pero a partir del año 2003, y aquí entro en esta recta final, a partir del año 2003, América Latina entra en una etapa sin precedentes. Así como políticamente hemos estado en una etapa sin precedentes, porque en 200 años de historia republicana, solamente en los últimos 33 años ha habido democracia en forma ininterrumpida, aunque debo aclarar, 18 presidentes en estos últimos 34 años, habiendo sido electos democráticamente, no han podido terminar sus periodos de gobierno, lo que quiere decir que no ha sido perfecto, ¿verdad? Pero la tendencia general ha sido hacia una consolidación de la democracia. Y por tanto, un presidente es electo y en principio no tiene el temor de que va a ser derrocado sin que termine su mandato. Ya, eso es la excepción. La regla es que termine el mandato. Bueno, así como un elemento del mundo moderno latinoamericano es que por vez primera tenemos como tendencia la democracia como un sistema, lo segundo es, la segunda característica es que por vez primera tenemos una década donde ha habido desarrollo, crecimiento económico sostenido, que ha producido un nivel de desarrollo que ha provocado por vez primera una reducción importante en la pobreza y en la desigualdad social. Por vez primera, desde el 2003 al momento actual, a pesar de la crisis del 2008 que se prolonga hasta el día de hoy. Y naturalmente ya empezamos a ver síntomas del efecto que esto está teniendo al día de hoy, pero ha sido una década completa. Y eso ha llevado, alguna gente, empezó el presidente del Banco Interamericano de Desarrollo, Luis Alberto Moreno, a decir que esta había sido la década de América Latina. Y la pregunta era, ¿y esto es sostenible en el mediano y largo plazo? Porque si es sostenible, entonces podremos hablar del siglo de América Latina. De la década pasaremos al siglo de América Latina. Y yo creo que podemos, si corregimos algunas de las cosas de las cuales vamos a hablar en lo inmediato. Primero, ¿qué ha provocado que en 10 años haya habido progreso? El progreso es real y yo lo he podido constatar personalmente. Cuando voy a cualquier país de América Latina, me fijo, observo y me doy cuenta cómo las cosas han cambiado dramáticamente. Por ejemplo, hace 3 semanas estuve en Panamá. Y cuando vamos en el avión y veo por la ventana el skyline de Panamá, digo, pero esto es Miami. Impresionante. Estos edificios en la ciudad de Panamá, Miami. Ya no hay que ir a Miami. Pero cuando usted llega y se desmonta en el aeropuerto, es un hub de transporte aéreo centroamericano que conecta América del Sur con Centroamérica, México y el Caribe, de una expansión, pero llamativa. ¿Y cuándo ocurrió esto? ¿Y cómo fue que esto se dio que no nos dimos cuenta? Y de repente, la línea aérea no es American Airlines, ni es Delta, ni es Continental, ahora se llama Copa, y se llama TACA, y se llama LAN, ¿verdad? Latinoamericanas, las que circulan. Pero el flujo que hay entre Guatemala y Panamá, entre Honduras, entre El Salvador, Costa Rica, con Panamá, y de Panamá conectando con Bogotá y conectando con Santiago de Chile, es otro mundo que no había visto antes. Pero el canal de Panamá se está ampliando para que buques de mayor calaje conecten entonces a Asia-Pacífico con el resto de las Américas. Por tanto, Panamá se convierte, o se está convirtiendo, ¿no?, en un lugar geopolítico de referencia y de inmenso progreso y desarrollo. Pero cuando llego a El Salvador, en menor proporción, por supuesto es un país mucho más pequeño, le dicen el pulgarcito de América porque es muy, muy pequeño, pero usted nota un país que estuvo en guerra durante los años 70 y 80, destrozado, devastado por donde quiera, y usted por donde quiera está viendo McDonald's, ¿verdad? Y lo que estoy viendo es Burger King, digo, ¿y esto es El Salvador? Bueno, eso es El Salvador. Pero igual, a cualquier país de América Latina que usted va, yo voy a Colombia, voy a Bogotá, y me pasa lo que dice el anuncio, el temor es quedarse. Cuando usted llega a Bogotá, lo que usted quiere es quedarse en Bogotá. Y si llega a Medellín, qué lástima que yo no naciera en Medellín para haber vivido en este lugar toda mi vida, de lo impresionante que resulta, ¿verdad? Entonces, América Latina ha experimentado, bueno, en el caso de República Dominicana, permítame hacer un poco ahora de publicidad,
cuando yo era candidato a la presidencia, por mis referencias siempre de Nueva York, que era mi ciudad de la niñez, yo decía, mi sueño es convertir a la República Dominicana en un Nueva York chiquito. Chiquito para nosotros lo pequeño, en el lenguaje dominicano. Y creo que hoy día, una ciudad que tiene un subway, que tiene los túneles, que tiene elevados, bueno, se convirtió en Nueva York chiquito del Caribe. Y ya hay otros, en Panamá, toman el modelo del subway o el metro de República Dominicana como referencia para construir su metro. ¿Quién había pensado 15 años atrás que en un país pequeño podíamos tener un subterráneo como sistema de transporte en América Latina? Pues ya lo tenemos, ¿verdad? Bueno, y los avances de Chile, México, a pesar de todo lo que se dice de México, cuando usted llega al Distrito Federal, usted tiene que sentirse impresionado y orgulloso de ser latinoamericano. ¡Qué ciudad! ¡Qué impresionante ciudad es el Distrito Federal! Entonces, ya la imagen, ¿verdad?, de una América Latina sin horizontes, una América Latina devastada, del campesino que va por la calle en la carreta vendiendo productos agrícolas, puede ir, pero al lado va también el Mercedes-Benz del año. Es decir, las cosas se combinan. Hay unos polos modernos urbanizados en América Latina que nada tienen que envidiarle a Providence. Es más, cuando llegamos aquí a la ciudad, la comparábamos con alguna ciudad de República Dominicana, con excepción, por supuesto, del área urbana, donde está la Casa de Gobierno, ya eso es cosas mayores. Pero el resto de Providence, para nosotros, es Jarabacoa. Hasta la temperatura es de Jarabacoa, ¿verdad? Entonces, es decir, ya nosotros podemos decir que tenemos polos de modernidad, polos de desarrollo urbanizados en cualquier ciudad de América Latina, que nada tiene que envidiarle a las ciudades europeas o a ciudades norteamericanas. Por vez primera en la historia, nunca había sido así. Por supuesto, reconozco que en América Latina hay una dualidad estructural. Hay polos de desarrollo que coexisten o conviven con áreas marginales todavía y arrabalizadas muy, muy fuertes, que no se da en el modelo europeo o el modelo norteamericano. Aunque en Estados Unidos hay muchas áreas urbanizadas que tienen slums, como se dice, ¿no? Menos en el caso europeo, donde hay una clase media extendida mucho más fuerte que en Estados Unidos, que donde la riqueza está más concentrada. Bueno, lo primero que observo, por tanto, es una transformación de América Latina acelerada en los últimos 10 años. Una transformación que se observa en el ámbito de las infraestructuras. Lo vemos en aeropuertos, lo vemos en puertos marítimos, en carreteras, en puentes, en hospitales, en escuelas, universidades, que se van construyendo y van cambiando la faz de América Latina. Segundo, ha habido un crecimiento económico de cerca de un 6% promedio en los últimos 10 años, y ahora, en respuesta a las limitaciones del consenso de Washington, la aplicación de políticas sociales activas, por vez primera. Y los mejores ejemplos los tenemos en el caso de Brasil, la política establecida por el presidente Lula, lo que llama Hambre Cero, una política de transferencia de recursos a familias que se comprometen con llevar sus hijos a las escuelas, por ejemplo, y que se ha reproducido de diferentes maneras en México, en el Perú, en República Dominicana. Hay políticas sociales orientadas a beneficiar a los grupos más vulnerables de la población. Trátese de mujeres, familias pobres, indigentes, etcétera. Eso se ha dado y eso ha contribuido al crecimiento económico, más políticas sociales activas de reducción de pobreza, generación de empleos, ha contribuido a reducir la pobreza en América Latina, insisto, por vez primera. De acuerdo con la CEPAL, en los últimos 10 años, 150 millones de latinoamericanos han salido de la pobreza y han ingresado a la clase media. Por vez primera en la historia, 150 millones. Ha habido una reducción de un 42% de índice de pobreza a un 28% de índice de pobreza. Extraordinarios los logros que se han obtenido en América Latina en este sentido. ¿Cómo se ha logrado? Bueno, aquí viene entonces la pregunta de la sostenibilidad. Básicamente, y aquí tenemos que dividir de nuevo entre México, Centroamérica y Caribe. Excelente, muy bien. Entre México, Centroamérica y Caribe y América del Sur. América del Sur
ha sido guiada por China. Toda la exportación de Argentina, de Uruguay, de Brasil y demás, se ha exportado hacia China. China ha sido la locomotora del crecimiento económico de América del Sur. México se integró a los Estados Unidos a través del acuerdo de libre comercio. Y por tanto, la economía mexicana ha sido dependiente de la norteamericana. Y lo mismo Centroamérica y el Caribe, que tienen acuerdos de libre comercio de integración con los Estados Unidos. Por tanto, Estados Unidos ha conducido, es la locomotora de México y Centroamérica, China ha sido la locomotora del Cono Sur. Pero ahora tenemos el tema de la crisis financiera global, crisis económica global. Yo leo la prensa hoy y la primera plana, ¿qué es lo que dice? Que hay una desaceleración del comercio mundial. Eso es el día de hoy. La WTO, la Organización Mundial de Comercio, dice que el comercio mundial se ha desacelerado. China, que venía creciendo a un 12%, 10%, este año va a crecer a 7,5%. Por tanto, hay una desaceleración del crecimiento de la economía china. Si la economía china se desacelera, ¿qué impacto tiene en América del Sur? Enorme. Porque eso va a decir entonces que las exportaciones brasileñas, argentinas, uruguayas, peruanas, hacia colombianas, hacia China, van a disminuir. Por tanto, el crecimiento económico va a disminuir también. Si el crecimiento de Estados Unidos es moderado, es un crecimiento ligero, entonces las exportaciones mexicanas y del Caribe hacia Estados Unidos también va a disminuir. Todo por el tema europeo. La recesión europea tiene un impacto en el resto del mundo y, por tanto, no hemos salido todavía de la situación de recesión. Por tanto, primera conclusión, primera lección. No hay todavía certeza definitiva sobre el futuro de la economía de América Latina porque sigue siendo muy dependiente de mercados externos, primero. Segundo, el hecho de que se hayan incrementado las exportaciones hacia China tiene el elemento de que esas exportaciones de materias primas no elaboradas. Y por tanto estamos entrando en lo que algunos economistas llaman una reprimarización. Al no haber una transformación productiva de las materias primas, no hay valor agregado y no hay mayor volumen de riqueza. ¿Qué se requeriría en el momento actual? Que esos volúmenes de riqueza sean utilizados para una transformación productiva industrial. América Latina tiene ahora que elaborar bienes y servicios con mayor valor agregado que le permitan entonces insertarse en la cadena global de valor. Y esa es una tarea pendiente al día de hoy. Dificultades. Bueno, digamos en positivo y en negativo. En América Latina, el tema hoy día para la sostenibilidad, y con esto voy concluyendo, es un tema de competitividad e innovación. ¿Verdad? Ya tenemos democracia, la pobreza se está reduciendo, pero mirando hacia el futuro el tema es competitividad e innovación. ¿Y qué quiero decir con esto? Bueno, la pregunta es ¿cuántas patentes se registran cada año provenientes de América Latina? Porque si no, ¿cómo se protege la propiedad intelectual en América Latina? ¿Cómo está el tema de la brecha digital? ¿Cuál es la calidad de la educación? ¿Cuál es el ranking de las universidades? Entonces, estos son los temas pendientes para poder garantizar un tema de sostenibilidad. Solamente el 18% de la población joven en América Latina está en las universidades. En el ranking de las universidades, la primera que aparece de América Latina es el número 200, que es la Universidad Nacional Autónoma de México o la Universidad Federativa de Sao Paulo. El resto, muy mal. ¿Qué tenemos que hacer entonces para resolver el tema de la calidad de la educación, el tema de la investigación, el desarrollo, la innovación, la competitividad, cómo nos insertamos en los mercados globales para generar volúmenes de riqueza que efectivamente le den sostenibilidad en el tiempo a lo que hemos experimentado en la última década para que este sea el siglo de América Latina? Y yo creo que ustedes, como jóvenes latinoamericanos, estudiando en los Estados Unidos, tienen una gran responsabilidad por todo lo que aquí aprenden para que en sus respectivos países se cumpla el sueño de que despierto cada 100 años cuando despierta el pueblo, como decía Pablo Neruda. Muchas gracias.